Miranda, y es un verdadero gusto estar con ustedes. Gracias a todas las personas que se están comenzando a conectar, y para iniciar, obviamente, los saluditos correspondientes a toda la gente que nos está viendo, que emana esta gran cadena, estos grandes portales de Grupo Es Noticia, como lo son la gente de Jalapa a través de Foro México, la gente del centro del estado, la gente veracruzana desde Perote, la gente de Álamo a través del canal 12 BMTV, la gente que nos ve en el sur de los Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, y sobre todo y muy en especial a nuestros paisanos que se encuentran y que siempre se conectan a través del portal Oaks Networks. Recordemos que somos de los pocos portales que se encuentran en estas cadenas latinas por internet. Bienvenidos, ¿cómo están? Así es que muchísimas gracias por estarnos sintonizando y agradecerles la preferencia como cada tarde. En este martes, créanme que en Poza Rica se siente, señores, bueno, en toda la República, pero en especial aquí en el estado, tenemos un día sumamente caluroso, con temperaturas que van desde 38 a 39 y sensación térmica, bueno, ¿qué les puedo contar? Así es que a hidratarnos, a tomar muchos líquidos, a cuidar sobre todo a las personas de la tercera edad y a los chiquitos que pueden subir deshidratación, y recordarles también que tenemos que cuidar a los animalitos que se encuentran en la calle, ponerles un poquito de agua a aquellos animales que de repente hemos llegado a encontrar en esas temperaturas, pues desgraciadamente muertos. Y bueno, en este martes en especial, de verdad me encuentro muy agradecida porque contamos con la presencia del arquitecto Edgar Espinosa, bienvenido, que nos visita desde Chumatlán para invitarnos a estas festividades que se hacen en la localidad de Lázaro Cárdenas, que se hacen llamar Trail. Voy a ver si lo voy a pronunciar bien para que yo lo vamos a preguntar, claro. Arquitecto, Trail Esilapani. Estijilapani. A ver, tengo que aprendérmelo. Estijilapani. Bueno, y para que nos platique un poquito el arquitecto de qué se trata todo esto, porque ya se vienen las fiestas de Semana Santa. Los llamo fiestas porque al final del día son fiestas para recordar y sobre todo para sensibilizarnos en esta temporada. Arquitecto, muy buenas tardes. Bienvenido. Hola, gracias. Gracias a todos y un saludo a todos los que nos miran por este medio. Venimos del municipio de Chumatlán, bien lo digo hace un momento. Pues queremos invitar a todos quienes quisieran disfrutar de estas bonitas festividades allá en la localidad de Lázaro Cárdenas, en Chumatlán, a estos eventos tradicionales de Semana Santa, y muy en especial aquí en el municipio, en la localidad de Lázaro Cárdenas. Ya desde hace 4 años llevamos llevando a cabo, esta sería nuestra quinta edición. La quinta edición. Para nuestro trail, Estijilapani. Estijilapani, ¿tiene algún significado? Así es, el trail Estijilapani en especial significa el camino o el sendero del jaguar. El camino o el sendero del jaguar. Tenemos un... Allá en la localidad de Lázaro Cárdenas, tenemos, aparte de ruinas, también tenemos lugares muy, muy bonitos, muy preciosos, que de acuerdo al tiempo y la naturaleza se han encargado de elaborar, ¿no? Algo muy sorprendente, tenemos una cueva que muchos le llamamos la cueva del tigre o la cueva del jaguar, también se le llama la de esa cueva manera. Del jaguar, ¿por qué la cueva del jaguar? La cueva del tigre porque en sus tiempos, hace muchísimos años, como bien se sabe, son municipios o lugares viejísimos. En aquel tiempo se decía que existían, de hecho hoy en día existen muchos animales que desafortunadamente se van extinguiendo, ¿no? Sí. Pero aquí en Chumatlán tenemos todavía al famoso tigrillo. Tenemos al tigre y se dice que hay una cueva, de hecho, en donde se iban y se refugiaban. Entonces, por eso es que la gente ya adoptó ese nombre de la cueva del tigre. Así es. Y es una cueva muy bonita, muy preciosa. Yo, en especial, tenemos unos videos ahí en nuestra página de Facebook, en donde mostramos cuál es la belleza de esta cueva. Tiene una profundidad de más de 100 metros lineales, así de desde el río, está sobre la parte del río, está el río, y arribita como a 5 o 6 metros se encuentra esa cueva. O sea, muy sorprendente, vaya, pareciera que estuviera elaborada. Estamos aquí mismo en el estado y de repente desconocemos cosas que desconocemos la belleza que tiene nuestro estado. Cabe mencionar de verdad por qué la importancia de que se encuentre aquí el arquitecto, es exalcalde de Chumatlán. Así que quién mejor que él, que conoce el municipio y conoce todo, nos explique. Chumatlán, para la gente que nos está viendo y sobre todo la gente que se conecta, ¿qué tiempo se encuentra aquí de Poza Rica? Por si quisiéramos, nosotros vamos a ir,
Me comprometo a que Eloy de la Cruz y todo el grupo podamos ir a vivir estas fiestas. ¿Qué tiempo claro es de aquí de Poza Rica allá? Sí, nos estamos haciendo aproximadamente 1 hora 40 minutos desde la ciudad de Poza Rica al municipio o a la localidad de Lázaro Cárdenas. Es 1 hora 40 minutos. Eso es lo que se está llevando de tiempo para poder llegar hasta esas bellezas que tiene nuestro estado de Veracruz. Me encantaría de verdad conocer eso, porque vuelvo a repetirlo, de repente no sabemos lo que tenemos en el estado, vemos en internet imágenes maravillosas, pero miren en Chimatlán esta famosa cueva está allá. Bueno, y platíquenos un poco, Inge, perdón, arquitecto, ¿en qué consiste este Camino del Jaguar? Aquí vemos que tiene un costo de inscripción de $300, que incluye el número de corredor, la playera, la medalla y la hidratación. Es una carrera, tal cual una carrera, solamente que conocemos una carrera atlética sobre el pavimento, ir a darse la vuelta al bulevar, pero aquí pues obviamente sabemos que en estos municipios pequeños no tenemos como tal un bulevar, entonces nos encargamos de adoptar todo este sendero o toda esta ruta a través del río. Arrancamos al margen del río, son 5 y 10 kilómetros, arrancamos al margen del río, cruzamos una vez el río, cruzamos 2, 3, hasta 4 veces podrían ser. Esto depende de la ruta, que ya no tardando vamos a subir la ruta para que aquellos amigos que son amantes de la naturaleza, pues entonces ya sepan y es el atractivo de un trail, ¿no? Que vas a mojarte, vas a cruzar el río, te vas a caer tal vez, te vas a resbalar, quizás hasta te pierdes en la ruta, pero... Sí, allá pero vamos a tener marcada la ruta. La ruta siempre nos encargamos 4 o 5 días antes de tratar de tenerla bien marcada. Vuelvo a repetir, un trail, esa es la esencia, ¿no?, del trail, a veces perderse entre la naturaleza. Y quizás muchos van por el premio y es válido, pero muchos también vamos a disfrutar, a convivir con la cuestión de la naturaleza. No vamos directamente a participar y a ganarle el premio. Vamos a convivir, vamos a conocer también las culturas. A nosotros nos toca mostrar cuál es la cultura que nosotros aún tenemos, porque como bien sabemos, se van perdiendo. Me encanta, a mí de verdad que todo esto que tenga que ver con la exposición de nuestra cultura, de nuestra riqueza, es muy importante mostrarle, sobre todo en estos momentos en los que de repente por pandemia se nos pierde un poquito la esencia de nuestro estado y nos agarramos estos aparatitos, llámese teléfono, llámese iPad, lo que hay en casa, y nos perdemos en el internet y no sabemos y no podemos disfrutar. Y mira, arquitecto, que tienes mucha razón, hay mucha gente que a lo mejor queremos ir no para ganar, sino para vivir esa experiencia, ¿no? Claro. Y sobre todo conocer lo que emana todo esto. $300 el costo de inscripción. Bueno, aquí nos dice que va a ser el día, vamos a decir la premiación. ¿Sí? Sale varón y libre, oigan, $3,000 el primer lugar, $2,000 el segundo lugar y $1,500 el tercero. Así es. Femenil libre, de igual manera. Así es. 5 kilómetros de convivencia, categorías varonil y femenil. Es por llegar aunque sea el primer kilómetro, arquitecto, por ahí me toca ya unos 500 pesos para que me y aunque se quede ahí del agua. No, hombre, yo voy a agarrar y me voy a quedar. El día exacto, aquí, que va a ser este trail, que es la sexta edición, 5 kilómetros y 10 kilómetros, si no me equivoco. Así es. Son 5 y 10 kilómetros. 5 y 10 kilómetros. Es el día exacto, ¿es? 16 de abril. 16 de abril. Es sábado. Sábado, que es como empezamos también las fiestas de Semana Santa. Así es. Repito, el viernes nosotros iniciamos con nuestro tradicional el pedir el permiso a los dioses. El viernes es cuando nosotros iniciamos los eventos el día viernes. Sí, es para... esos días son... Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Así es. Entonces empezamos el viernes. Llevamos a cabo nuestro ritual y después de esto tenemos una guapangueada por la noche. La gente puede acudir al ritual. Así es, sí, claro. Es abierto, es quienes quieran ir también a escuchar la manera en cómo llevamos a cabo el ritual. Y también pueden ir a disfrutar de la guapangueada, algo que a zapatear, vaya, a sudarle. A sudarle, oye, qué bonito, ¿no? De repente se nos pierde la cultura y la esencia, ¿no? Y decimos, todavía se siguen haciendo aquí así en el estado, en conocer.
bueno, la gente que quiere ir, hay medio de transporte, hay camiones, por ejemplo, no tengo vehículo, pero me quiero quedar 1 o 2 días. Sí, nosotros posiblemente no tardando ya colgamos, llevamos a cabo unas publicidades sobre las desviaciones, por ejemplo, de Poza Rica a rumbo al el municipio de Coyutla. Hay una desviación, sobre la desviación se pone alguna publicidad que indique hacia dónde es el próximo evento del tren o las festividades de Semana Santa. Es el sábado. ¿El domingo hay algo más? Sí, es llevamos el llamado católicamente Domingo de Resurrección. Así es. Miren, voy a mencionarles. Por ejemplo, el domingo ya es en punto de las 7 de la mañana arranca el tren. El tren y los participantes son muy exigentes. ¿A las 7? Dicen, a las 7 empezamos. Y cuando ellos dicen que a las 7 es porque a las 7. Yo no llame, que sí. Me llevaron a mi cara y a las 7. Sí. Y dije, bueno, como a las 9, podemos ir a correr a las 7 de la mañana. Y ya por la tarde tenemos varios eventos, algunos eventos, como es el tradicional allá en la sierra, la carrera de burros. ¿Cómo allá, es la carrera de burros? Pues es una competencia entre 2, 4 o 6 burros y ¡animales! Pues, sí. Porque yo tengo mucho burro que puedo llevar a la carrera. No, podemos, me hacen ganar. Podemos hacer invitaciones especiales. Especiales, ¿verdad? Que hay, ¿no? Sí. Me va a mandar tu esposa que va a decir, esta señorita, esta señora, ¿cómo lo traen de bajada al arqui? Pero bueno, es la carrera de burros. Así es. Y ya el 17 de abril es el concurso de natación. Tenemos en ambos varonil y femenil. Concurso de natación. Así es. Algo literalmente nuevo allá en nuestros eventos. Y después tenemos también otros eventos como el palo encebado, algo. O sea, son tradicionales, vaya. Como el típico que veíamos de sí, repente. Sí, exactamente ese. Ahí ya leo, mira, ya me voy a ganar, ya me voy a encebado. Y todo este trail que tiene el costo de 300 pesos que abarca esos días. Así es. Para que la gente de repente me diga, oye, nada más es el sábado de la carrera, el domingo de la carrera, no, es el todo lo que emana desde viernes, sábado. Así es. Domingo. El trail es como que el mayor atractivo que tiene. Sin embargo, tenemos... durante toda la semana tenemos varios eventos que llaman mucho la atención. Allá hemos tenido competencias de el palo encebado, como les decía, se hacen equipos de 5 o 10 personas, quizás hemos visto que familias van desde sus comunidades o municipios, van a concursar al palo encebado. Yo quiero, oiga, está el muy, hoy de la bonito. Cruz, llévame por favor, me tienen que llevar a concursar al palo encebado. Pero bueno, de verdad que esto me está llenando de emoción. A mí me emociona en lo particular muchísimo tener estas experiencias y poder expresarle a la gente toda la riqueza cultural y gastronómica de mi bello estado. Vamos a un corte comercial, no te despegues porque seguimos con el arquitecto para que nos platique y conozcamos un poquito más de Chimatlán. Vamos y regresamos.
puede uno evitar reírse y mojar. Hola, hola, hola. Por ahí hola. Viene mi querido Eloy de la Cruz que dijo, yo me planto en cámara y qué me importa, quiero salir. Es que, Vane, yo quiero contarles también a la gente que si no se han decidido por inscribirse a este trail, tienen que hacerlo porque realmente, yo no viví la experiencia de la carrera, pero es una experiencia realmente fantástica, mágica, como ustedes lo quieran ver. El contacto con la naturaleza que tienen acá en Chumatlán es fabuloso. Nosotros vimos cómo los corredores iban, no quisimos bajar porque yo no corro ni 10 metros. Pero, no, bueno, a lo mejor no me ahogaba en el río, pero no puedo correr yo ni 10 metros, ya estaría yo botado en el piso. Pero la gente que le gustan las carreras, esta experiencia es única por todo el recorrido que conlleva. Lleva veredas, lleva senderos, lleva el río, lleva esta cueva que tan maravillosa que tiene, pero además tiene un final muy feliz, porque lo reciben con una muestra gastronómica que Blanquita no me va a dejar mentir. Nosotros estuvimos en el primer año, o en el segundo, no me acuerdo, en el primero que estuvimos allá en Chumatlán, que fuimos por Olavera Cruz con otros compañeros, y realmente disfrutamos desde la salida, desde acá, que nos fuimos de madrugada, hasta que cuando regresamos, pues todo dulce, está maravilloso. Mírenlo, que no le gusta hablarle de la bici. No, pues es que yo tengo que contarle a todo mundo que esto tiene que vivirlo, Vanessa. Si tú quieres, vamos a mandar a correr a Vanessa. Al fin que Vanessa es deportista. No sé en cuánto tiempo se va a tardar en llegar. Pero está maravilloso. Y la gastronomía que presentan, la verdad es fantástica. Así que le damos la bienvenida también, que está aquí con nosotros, a la maestra Blanquita Vega. De verdad que gracias por estar con nosotros. Y bien lo dijo mi querido Eloy, la maravilla de poder correr en lugares magníficos, lugares que de repente, y es verdad, lo vemos hasta en las películas y decimos, ay, oiga, yo no tengo un bosque, o no tengo un lago, no y tengo algo así. ¿Cómo no? Vámonos, claro, para Chumatlán, las vámonos. Montañas, para todo lo que conlleva. Igual y se pueden cruzar con un jaguar o un tigre por ahí. Porque podría ser, porque me comentaban que también por los rumbos de Xochocolco existe la creencia de que por ahí hay un camino donde se cruza un pantera o un jaguar o una cosa así, animales endémicos de esta zona, que podrían existir todavía, porque todavía hay lugares donde, bueno, pues no es muy común que la gente vaya a meterse, ¿no? Así es, y es muy cercana. Muchas veces, voy a comentar una anécdota que tuvimos mi esposa y íbamos en una camioneta, íbamos llegando a una pileta de agua. Entonces, y venía caminando una muchachita. Nosotros no nos la íbamos a encontrar. Pues detrás de ella salió un puma. No me digas. De verdad, le salió un puma, le cruzó la calle y subió hacia rumbo al monte igual. Y no quiso atacar ni nada. No la atacó, o sea, y después este animal regresó, porque en la parte de arriba, para donde, hacia donde se dirigía, había, yo creo que tela, algo no pudo pasar. Se regresó y volvió a pasar por la parte de atrás de la muchachita de como de escasos 15 años. ¿Y la chica no gritó? Y la muchachita jamás supo que estuvo en peligro. No, yo grito, o y sea, así es, que corre. Es que fíjate que también los animales presentan el peligro. Cuando un animal ataca, o es porque tiene hambre, o porque está cazando para comer, o porque lo están atacando. Entonces, a lo mejor si no atacó el puma a la niña, pues porque no era su destino acabar en el estomaguito del puma. Pero al final de cuentas es su territorio, y claro, bueno, pues uno como los seres humanos hemos llegado a invadir todos los territorios de todos los animales, pues ni modo. Si se lo come, ya no podríamos hacer nada, pero qué bueno que no pasó, ¿no? Así es. Y que nos platique la maestra Blanquita, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Sí, antes que nada, pues muchas gracias, ¿verdad?, por el espacio. Nosotros, pues mi esposo y yo siempre siempre hacemos que pues se dé a conocer nuestro municipio. Es uno de los más pequeños del estado de Veracruz, pero en tamaño, porque en riqueza, sobre la naturaleza y todo, es enorme, es inmenso. Yo los invito de verdad a que nos visiten, van a ser recibidos con los brazos abiertos. Es un evento ya muy grande, como les comentaba aquí mi amigo Eloy, dice que los recibimos con una muestra gastronómica. Sí, hay de todo tipo de comida, de tamales, todo tipo de atoles, tipos de quelites,
de todo lo más rico que puedan encontrar en la sierra. Y mira pues ahora que nosotros fuimos los primeros en probar, porque antes de que llegaran los corredores dijimos, si llegan los corredores no nos va a tocar nada. Es que queríamos probar porque eran como 40 los ponen en cazuelitas, entonces tienes que probar de todo, porque si te comes uno de, o sea, de cada uno, pues terminas lleno, claro. Y no terminas de probar, entonces lo que se trataba era de probarlo, y al final terminamos lleno de poquito en poquito, imagínate. Ni corrió. Y hacen un dulce de calabaza. Así, tanto en comida como dijo que cosas dulces también, hacen pepitas de todos, dulce de calabaza, el chayote, el plátano hervido. Y toda esa muestra se hace con cosas de barro o en tazas de barro, en la comida, en la cocina, en el fogón. ¿Por qué? Porque así le pedimos a la gente, o la gente está acostumbrada a hacerlo así. Y no es lo mismo freír un huevo en la estufa, en gas, que en la leña, o sea, en un fogón es totalmente diferente. Tiene toda razón, Miguel. Los mismos tamalitos, si se hacen en gas, es otro sabor. A que lo hagan a la leña. Sobre también. Todo, invitar a la gente, dio algo muy exacto a la querida, nuestra querida maestra Blanca, que la gente conozca este municipio pequeño, pero así grande es. De corazón, y sobre todo en estos momentos en los que vamos saliendo paulatinamente de esta pandemia, apoyemos a los emprendedores, apoyemos a los comerciantes de Chumatlán, que nos están esperando con los brazos abiertos, para que les demos a conocer a toda la gente que pueden ir a acudir ahí, pueden comer un sabadito, un dominguito, pueden apreciar la gastronomía que tiene en nuestro estado, y sobre todo mostrarle al mundo que Veracruz sigue de pie, y en estas fiestas que nos vamos de vacaciones, de repente muchos, que no sabemos dónde ir, porque no primero conocemos nuestro estado, visitamos nuestros municipios, les damos un poquito de economía a nuestros comerciantes, porque de repente también es muy común. Y ayudamos a la región. Que salen los comerciantes de Chumatlán o de cualquier otro municipio, y luego la gente estamos por acá en ciudad, porque tengo que decir, regateando el tamalito. Cuando ellos vienen, cuando ellos no han podido y están ahí, ahora nosotros hagamos el esfuerzo, vayamos, apoyemos a este trail, apoyemos a todo Chumatlán, consumamos lo local, y sobre todo en estas fiestas que son muy significativas. Sí, aparte te vas a divertir horrores desde la ida, porque digo, como decías tú, se reactiva la economía no solamente de Chumatlán, sino del camino en sí, porque vas consumiendo, se te antoja esto, se te antoja por acá, que compras la fruta fresca que producen por el camino y que está en venta y que llegas allá y que un refresquito por acá, unas galletas o el pan. Ay, no, hombre, ya a mí ya me dio hambre, acabo de comer hace una hora y ya volvió a darme. Oye, ¿hay alguna historia, por ejemplo, mística en estas fiestas que nos platiquen? Y que, como ahorita lo contaron del puma, ¿no? Y hoy tienen mucha razón, los animales son tan inteligentes que cuando ellos sienten peligro, pues atacan porque sienten ese temor, ¿no? Y a lo mejor pasó atrás de la chiquita y se le hizo seguir muy fácil seguir el camino. Sí, la chiquita no se dio cuenta y era un puma atrás de ella. Pero en estas fechas que son de Semana Santa, ¿no? Claro. Que son como importantes místicamente o religiosamente, como lo quieran denominar, alguna experiencia que hayan tenido con alguno de los corredores que de repente diga, ay, el jaguar me ayudó a cruzar y la verdad, ay, tampoco me está mirando ahora, pero algo como que pues diga. Fíjese que no así, pero creo que sí es importante, por ejemplo, nosotros cuando iniciamos se hizo la apertura, ¿verdad? Se llevó a un padre, a un sacerdote, ahí a hacer un pequeño ritual para, como dijo mi esposo, pedir el permiso a las aguas, ¿no? Al río. ¿Por qué? Porque anteriormente iban al río normal, si no era el evento, pero había, desgraciadamente, fallecían personas, se ahogaban así, ¿verdad? En un año, dos, tres, hasta cuatro personas. Y desde ese entonces, créanme que hasta ahorita, gracias a Dios, saldo blanco. En una ocasión hubo un percance, pero por eso tenemos a la gente que nos apoya en Protección Civil o personas de ahí del mismo pueblo que pues nos apoyan porque saben nadar y salvaron a un muchacho. Sí, porque ya a veces como si hay lugares donde está hondo y pues tenemos señalado, saben que hasta ahí no se les avisa, ahí no vayan porque sí está peligroso, pero sí hay mucho cuidado. Por ejemplo, el trail, al correr sobre la montaña, sobre el cerro, tiene uno la ruta, esta ruta que está ahorita es cruzar el río. Pero a veces dicen los corredores o se inscriben, pero es que yo no sé nadar, le digo, no se preocupen. Aparte de que está la lancha, se pone un lazo de lado a lado del río y se pueden cruzar caminando, el agua no está muy honda, a lo mejor llegar aquí al pecho. Y o si no están las personas que nos apoyan, los pasan, o sea, no hay problema. Hasta van niños, aquí como dijeron también, no van por el premio, o sea, van por convivir. Hay veces que estás hasta la punta del cerro y ya uno va corriendo, corriendo. Y ya ves que a la persona, ¿no?, que ya se paró y se tomó la foto, y ya el grupo, o sea,
ahí no les importa. Sí, realmente, para los Instagramers, que hay muchos en el país y en el estado, si nos ven. Ya es una palabra, la ley de la cruz. Los IGs se llaman IGers, ¿no? Algo así. Si quieren tomarse unas fotos maravillosas o si quieren grabar para TikTok, para sus redes sociales y que ustedes están buscando unas experiencias como estas, ahí es en Chumatlán, este 16 de abril, pero pueden llegar desde el 14. Sí, claro. ¿Cuál es la dinámica para la inscripción? ¿Cómo se inscribe la gente que dice lo vi y quiero inscribir? Ahorita, si gustan, aquí les vamos a dejar algún número de teléfono, un número de cuenta para que quienes se quieran inscribir desde ahorita, y si no, el mismo día de la carrera, pueden hacerlo antes de la carrera. Vamos a tener folios de más, playeras de más, por cualquier cosa. Siempre nos ha pasado que a veces llega o se inscribe la novia y el novio no está acostumbrado a correr, pero ya ahí lo convence. No, mira, acompáñame. Pues ya van, o sea, se animan y ya es cuando tenemos que estar. ¿Cuánto tiempo de recorrido es? Son... aproximadamente, bueno, es que hay de compañeros a compañeros también. Sí, porque hay mucha gente que realmente va a competir, por ejemplo, Vanessa y yo, si queremos caminar, ¿cuánto tiempo nos... Bueno, entonces, yo creo que a ustedes les daríamos días, ¿no? La semana completa. Ahí quédense de monte. Yo no soy un corredor así tan frecuente. Yo en 10 kilómetros me hago, yo creo que como una hora, 20 minutos. Y hasta es mucho para aquellos que son 10 kilómetros. Entonces, 10 kilómetros y 5 kilómetros. Entonces son como 2 horas caminando aproximadamente. Exacto, sí, como 2 horas exactamente. Pero ahí está la de 5. Está la de convivencia. La de 10. La de 10 está bien. De una para nosotros, pero de un metro. De un metro, brincamos. Oigan, pero aparte, Chumatlán tiene una historia fantástica que yo desde que conocí ahí, que me la contaron, me encantó, el del sopilote de oro. Si nos pueden tocar un poquito. Algo así. Y ya cuando vayamos, que alguien de ahí ya nos... que nos apoye. Hasta que nos ponga un video. Que nos muestre sopilote. Sí. Tenemos al maestro Jun Tiburcio, a quien le mando también un... le mandamos un saludo. Un saludo, una persona reconocida a nivel internacional. Sí, así es. Hace unos meses... se lo hubieran traído. No pudo venir, desafortunadamente. Yo ya no tuve tanta comunicación con él. Pero bueno, yo creo que para el día del evento... ahí lo vamos a presentar. Y si no está, le vamos a poner un tache. Entonces, él es una de las personas que nos puede ayudar para que dé a conocer esta historia, ¿no? Pero de manera muy superficial, pues el sopilote de oro llegó a Chumatlán hace muchísimos años. De hecho, Chumatlán tiene el significado como sopilote de oro. Perdón, sopilote bueno. ¿Sopilote? ¿Chumatlán significa eso? ¿Sopilote? Sopilote bueno. ¿Chum? En la lengua totonacú, chun de sopilote y tlan de bueno. Chun es sopilote. Tlan. Y tlan, bueno. Yo soy tlan. No creo mucho, pero le pediríamos que sí. Entonces desde ahí nace el nombre de Chumatlán. Oiga. Sí, el sopilote de oro se encontró resguardado en la iglesia de allá de la iglesia de la Virgen de la Natividad. Allá en Chumatlán, durante muchos años, en los tiempos de la conquista, en los tiempos de España, posterior a ello hubo invasiones también en nuestro municipio. Chumatlán siempre se ha destacado por ser un municipio muy aguerrido, muy fuerte, de corazón muy fuerte, como dijimos hace rato, y siempre ha defendido sus raíces como sus tierras. O sea, en todos lados se llevaban a cabo las famosísimas guerrillas. En Chumatlán existió también. Se dice que parte de la iglesia que tenemos allá en el municipio de Chumatlán fue derrumbada tal vez por aquellos que intentaban conquistar, seguían conquistando los pequeños municipios allá. Fueron derrumbados, el sopilote quedó de igual manera enterrado, nadie supo del famoso sopilote de oro. Muchos nos han invitado a llevar a cabo expediciones para lograr para buscar el sopilote de oro. O sea, pero no se sabe dónde no se sabe exactamente en qué parte fue enterrada, sí, debido a los derrumbes que hubo en aquel tiempo, que se llevó por cuestiones de bombas. Dice la gente, los señores que conocen esta historia también, dicen que vinieron y pusieron bombas, la iglesia se derrumbó desafortunadamente y el sopilote quedó enterrado.
pero obviamente son historias, son leyendas que vamos a tratar de encontrar el hilo para saber cómo terminó el Sopilote de Oro. Nos han invitado a llevar a cabo expediciones, pero nosotros decimos, ¿saben qué? Queremos que la historia continúe o que la leyenda continúe, que siga así. Y el sopilote que sigue enterrado. Y el sopilote, oye, ¿quién le gusta el sopilote? No, 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 voy a escapar, el sopilote ha de venir porque viene, pero no, obvio. Pues a mí me dio gusto acompañarlos, te dejo, Vanessa, porque tengo otras situaciones por aquel lado. Y bueno, pues bienvenidos acá, tenemos más cosas que platicar. Allá lo esperamos en Chumatlán. Sí, sí, claro. Allá en la localidad. Bueno, nos trae la maestra Blanquita, vemos unas playeritas aquí, vean, qué belleza, oigan. Son de las tres ediciones. De las tres ediciones. Esta es la segunda edición. Ah, mira, aquí está el jaguar. Oye, está padrísima esta. Las traemos, maestra, para regalarlas. ¡Eso! ¡Venga, arriba, Chumatlán! Ya está bien. ¿Matlán, cómo es bueno? Yo ya voy a decir a Vanessa Tlán. Vanessa Tlán. Son tres. Sí. La dinámica para que se la lleven, ¿qué les parece? ¿Quieren poner una o se las ponemos nosotros? No, ustedes. A las primeras tres personas que digan, voy a ir a la carrera de Chumatlán porque lo vi en la Veracruz, o los estoy viendo en la Veracruz, vamos a checar que me ayude mi querida Gillian, que se encuentra del otro lado, ella en administración y todo, para que nos diga bien. Las tres primeras personas que nos escriban en este momento, que están viendo la carrera para el trail de Chumatlán, lo ven a través de Hola Veracruz, son las que vamos a hacerles llegar. Vean esto de las tres. ¿Esa es la tercera edición? ¿Esta? Es la tercera edición. Es la que van a estar llevando. Sí, ¿verdad? Esta es la tercera edición. La que ahorita se presenta. Cada año es nuevo color, nuevo diseño. Cada año es nuevo color, nuevo diseño. Yo escribí, ya me llevo esto. Yo ya escribí en fan enseguida esto. Algo que le quieran comentar a la gente para que se anime a ir. Porque, por ejemplo, no sé, yo me quiero quedar 2 días. ¿Podemos encontrar hospedaje en Chumatlán, en Lázaro Cárdenas, o tenemos que ir y regresar? Porque también de repente la gente dice, bueno, voy y me quedo. Y esta es la primera. Pues qué bueno que comenta eso, porque igual también la gente del municipio, la gente del pueblo, créanme que es gente muy humilde y de buen corazón, porque ellos mismos, hay gente que dice, es que me quiero quedar, ya se me hizo anoche. No, pues se pueden quedar, la misma gente de las casas renta algún cuarto, hay hotel en un municipio cercano de nuestro municipio, o sea, para tu hospedaje no van a sufrir, hay lugar donde puedan quedarse. Excelente, miren, ya bien lo dijo mi querida Gillian, ya van dos personas, Ever Guevara Pérez, voy a la carrera, Blanca, venga, Ever, lo conoce, Blanca, yo también voy a la carrera, soy Vanessa Tlán, oigan, ya está la tuya, mi querido Ever, Noemí Ramos Solarte, voy a ir a la carrera de Chumatlán porque estoy viendo, eso es, miren, Noemí lo dijo completo, es más, denle dos a mi querida Noemí, y no, dice, mi querido, a ver quién es Gael Piedro, oigan. Gael Piedro, voy a ir a la carrera de Chumatlán porque lo viendo. También lo dijo completo, mi querido Gael. Pues vamos a ver que nada tiene, mi querido Gael. Vamos a enviar saluditos, Series Salazar, gracias por estarnos sintonizando. Ana Margarita Villafuerte, riquísima la comida, excelente. Licenciada Isaías Vázquez Olmo, saludos al arquitecto Edgar y Blanca Vega. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Así es que ya lo dije, a ver, vamos por aquí más. Es que vamos a quitarle sonidito, ¿verdad? Porque de repente se junta. Se pueden quedar, hay un hotel cerca, sí. Me dice mi querida Blanquita, o la misma gente. Créanme, esas son de las experiencias que realmente se valoran cuando la gente de la comunidad te dice, te cedo mi casa. Para que te quedes y para que estés con nosotros y para que conozcas. Así es que quieren invitar a la gente nuevamente. Las fechas, por favor, mi querido arquitecto y maestra. Sí, claro. Bueno, pues no dejen de asistir a nuestro evento de Semana Santa. Se sabe que el río de por allá es hermosísimo, es cristalino, totalmente limpio. Una experiencia inolvidable. Yo creo que ahora que vaya a Hola Veracruz para la localidad de Lázaro Cárdenas, Chumatlán, se van a llevar una experiencia totalmente nueva, ¿no? Y muy bonita. Pues acompáñenos, los invitamos, vayan y visiten Chumatlán, visiten Lázaro Cárdenas. Bien lo dijo hace un momento, allá en la localidad, mucha gente también los invita a que pasen y que se queden en sus casas. Y tal vez hasta después del hospedaje, un riquísimo café,
que se preparan ahí de el famosísimo café de olla, el café de allá de la zona, muy, muy sabroso, y sobre todo el sazón tan diferente que le dan las personas, a, no solo al café, sino también a la comida. Así totalmente es. Diferente y muy sabroso. Y aparte nos llevamos una enseñanza, créanme, de humildad, una enseñanza en el cual realmente nos sentimos cálidos, nos sentimos queridos, porque de repente vemos cómo la gente de la localidad nos invita, nos abre las puertas, vénganse. Así es que vayamos a Chumatlán, apoyemos toda esta carrera que comienza el 16, ¿verdad? Con el trail, pero así el viernes se hace el ritual. El ritual. Este ritual, fíjate que me causa mucha ¿cómo le puedo llamar? Mucha duda, pero por querer saber, porque tienen que preparar, ¿no? Sí, es como hacían nuestros ancestros, preparaban los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos, tierra, aire, agua, fuego, norte, sur, este, oeste, para poder llevar a cabo y verlo, de verdad, que ahí, qué belleza, ¿qué es lo que realizan en el permiso a las deidades? Pues como usted dijo, se pide permiso a los cuatro puntos cardinales, pues se pide por toda la gente que va a visitarnos, y pues primeramente Dios, esto es con el afán de que todo salga bien, de que todo salga bien, todos estemos bien y contentos, y pues les agradecemos, ¿verdad?, el espacio, en nombre del alcalde de Chumatlán, el ingeniero Ezequiel Espinosa Salazar, él por motivos de trabajo no pudo estar aquí, pero él es el que está ahorita organizando, nosotros estamos respaldando, estamos apoyando aquí al trabajo que él va a hacer en esta ocasión, y pues son bienvenidos los que gusten asistir. Gracias. Miren, les mando saluditos. Salvador Espinosa, saludos desde Iztapaluca, Estado de México. Fugitivo. Fugitivo, ya te nombramos Fugitivo, Salvador. Lisbeth de Pérez Arena, saludos Blanquita Vega y arquitecto Edgar Espinosa. Saludos a nuestro expresidente Chumatlán, Celia Salazar. Saludos desde Tulancingo de Valle, a mi sobrina y mi niña Blanquita. Ay, qué bonito. Arriba Chumatlán, dice Isaías Vázquez. Vamos a salir al piedra, no sé quién es esa persona, es cierto, ¿verdad? Pero bueno, les agradezco mucho de verdad que hayan estado con nosotros, y sobre todo agradezco que ustedes que ya estuvieron en una administración continúen con esta labor, porque eso nos da a saber que realmente existen esos gobernantes, porque son encabezaron un gobierno que sí quieren al municipio, que sí quieren seguir en pro del municipio, que sí quieren que su municipio se siga conociendo. Así es que un saludo al alcalde que no pudo estar por cuestiones laborales, pero tiene buenos representantes aquí. Así es que vamos a estar, toda la gente que nos está viendo, gracias. No sé, mi querido Eloy, si tenemos alguna intervención más, pero gracias. Apoyemos el consumo local y apoyemos estas fiestas. Vayamos a conocer Chumatlán. Aquellos que no hemos tenido la oportunidad o aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerlo, no se queden con las vistas que ven en internet. De verdad, no se apantallen con todo lo que ven en las películas de Hollywood y todo eso. Aquí en Chumatlán tenemos río, cascada, jaguares, el zopilote que lo vamos a encontrar y hasta la carrera de burros. Eso me llevó mucho la atención, de verdad. Yo insisto, pero me lleva mucho la atención. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a contactarlos para hacerles llegar a los ganadores que escribieron, que lo vieron aquí en Nola Veracruz. Así es que inscríbanse, vamos a estar poniendo en todos los portales del Grupo Es Noticia la información para que ustedes se puedan inscribir, 300 pesos que pueden depositar, o ya bien lo dijo mi querida Blanquita y el arquitecto, que llegando también allá a la carrera pueden hacer el pago. Así es que los invitamos a que este 16 se comienza el trail, puedan participar, no es necesario ganar, quieren estar un día antes en este permiso a las deidades, a los cuatro puntos cardinales, también pueden estar el domingo a la carrera de burros y el palo, insiste, dime, y el palo encebado. Así es que vamos a Chumatlán. Mi nombre es Vanessa Miranda, recuerda compartir cada una de las transmisiones que te presenta Hola Veracruz y Grupo de Noticias para que cada vez lleguemos a más gente. Gracias y a seguirnos cuidando. Salud.